¿Cómo te sientes? Mejor. Traes las cositas que me pediste. ¿Y cómo está mi princesa hoy? Ha estado intranquila. ¿Sí? Igualita la madre. Ay. Ya me están localizando el trabajo, me tengo que ir. Mi amor, ¿cómo va la reparación de la casa? ¿Va bien? Tenemos que apurarnos, que ya está a punto de nacer. Estaba pensando que la sala se vería mucho mejor pintada de azul. Y a lo mejor podemos pintar el cuarto de un rosadito claro. Y hacerle unas florecitas como en blanco o en beige. No sé, algo para decorar. Ya lo de los colores no me... Seis pedidos y mira la hora que tú te parece. Sácame la mesa. ¿Tú sabes cuánta gente quisiera trabajar aquí? Rafael, es que tengo un problema con No te aguanto ni una más. O te pones para las cosas o te saco de aquí. Y dale, muévete. Que este es un cliente de la casa. Pizza rápida. Buenas tardes. Sí. Deme la dirección. Gouda, claro. ¿Cómo va el negocio? Sí. No le des más vueltas al asunto y habla. Bueno, para eso yo te pago a ti. ¡Coño! Víctor, ¿una pizza de jamón? Se demoraron bastante. ¿Usted está bien? Sí. Señor, ¿qué le pasa? Dígame, ¿qué hago? ¿Quién llamo? No hay nadie. Ve al cuarto que está a la derecha. ¿Qué hago? Tráeme las pastillas. ¿Dónde están? En la mesita. De noche. Ah.
Dígame. ¿No estás contento? Rodán, ¿pasó algo con la casa? ¿Qué te pasa? Estoy feliz, Ana. Es que no me lo puedo creer. Dame un tiempito y tú verás cómo te dejo la casa como nueva para ti, nuestra princesa. Todo va a estar bien. Se parece a mí, ¿no?